getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Ok. Pues nos vamos moviendo como nómadas. Ya sabéis, nos está buscando por todos los sitios. Sobre todo por Blackwater. Que bueno, la hemos liado parda, se supone, ¿vale? Ya sabéis que esto empezó poco antes. O sea, poco después de Blackwater. Y no sabemos mucho qué es lo que pasó. Parece que John recibió algún disparo, pero no sabemos mucho más. Que nos buscan un montón y ya está. También sabemos que en la época, en el periodo que estamos, pues los avances tecnológicos se están oponiendo aquí a la civilización, ¿no? Está surgiendo. Y a nuestra banda, pues como que no le gusta mucho, ¿no? Le gusta más la naturaleza. Bueno. También vemos un poquito que la nieve... ¡Hey, Micah, get over here! Yes, boss. Se está desligando. Up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Bueno, también vimos al hijo de John, Jack, con unos 4 añitos más o menos. También vimos a la madre, por supuesto, Abigail. Conocimos a una nueva chica, mira, ahí está Ankel, sin beber y sin hacer nada. Y bueno, ya es juego esto. A ver, pulse repetidamente X para acelerar y R1 para frenar, lo mismo que con el caballo. Así que vamos a ello. Fijaos qué bonito el paisaje. Molaría mucho un arco iris por aquí, pero bueno. Y las onditas del agua, tío. Los detalles están muy bien. Y cómo se tambalean también las ruedas, ¿eh? ¡Lol! ¿Cómo se da marcha atrás? ¿No puedo dar marcha atrás? ¿Todo bien ahí atrás? Ah, vale, que era forma del... Vale. Digo, ya la he liado yo. Vale, pues... Vámonos. Muy típico esto, ¿eh? Y a la tercera, como siempre, va la vencida, ¿no? Perfecto. Ya sabéis que en God of War no es a la tercera, es a la segunda, porque con Kratos no se tontea. Ok, lo refuerza ahí a tope, sí señor. Pues, por un momento creía que había sido yo sin querer, ¿eh? Uy. Saluda. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's y not tanto, push our luck. El tema del territorio. Well, get in. I'll tell you. Tengo ganas de quitarme la barbita esa, ¿eh? Que llevo. La verdad. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Bueno, nos hemos rezagado un poco. Ve a Mirador de la Herradura. Es donde nos estamos dirigiendo. Espero no liarla ahora. Ah, mira, sí, puedo mirar por acá. Lo que pasa es que como que tarda bastante. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. How's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant?
Tenemos también la primera persona. Pajarillo. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver. Las sombras también están muy definidas, ¿eh? Don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yeah. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. El compañero este extraño, que es como casi indio o algo así, nos ayudó a cazar un poco. Además, tiene la mano, como ves, la tiene vendada a la derecha. Sí, la tiene un poquillo chunga. Aquí vemos algunos animales que ya cazaremos. Seguramente en directo y todo. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. ¿Te imaginas que el nuevo Red Dead Redemption 3 sea antes que esto? Molaría un montón, ¿no? Y que conociéramos aquí al compañero este que está hablando. Que se le va la olla, Pablo. Buenísimo. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. O'Driscoll's? Probably them too. Pinkerton's? Let's hope not. And this place we're going. Wait, but what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. How low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but... We kept telling him that ferry job. Bueno, pues este tío con el que estamos hablando, que es mayor, como veis, tiene una edad ahí ya decente. Es un muy amigo de Dutch, ya sabéis. El líder de la banda. Y bueno, molaría un futuro Red Dead Redemption 3 que fuese la vida del nota este, ¿no? Al principio, ¿no? ¿Cómo conoció a Dutch? O que sea la vida de Dutch, da igual. Y cómo conoció al nota este. No sé, molaría bastante, ¿no? Y cómo empezó a formar la banda. Molaría una burrada también. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay. Thank you. Pues genial. Hemos aprendido algo nuevo. Gin. Mirangrana, no sé qué. Vale, pues eso significa que ya podremos pillarlo también de aquí del campo, de la tierra. Puedes encontrar una gran variedad de plantas por todo el mundo. Ojalá este juego estuviera en español y en todos los idiomas, ¿eh? Me cago en pan. Y tenemos, se nos ha utilizado el compendio. Vale. Ah, coño, no lo había visto tú. ¿Este quién es? Ah, coño, escuela. Genial, vale, dale. No sé qué le ha pasado al tío este. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now, anyway. Vale, ya estamos aquí, tío. Ya estamos aquí, gente. Qué bonito, ¿eh? You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen. We have survived. Casi todo. For now. Now
It is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Wow. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Pues a ver si la acompañamos, ¿no? Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. Basta de vaguear, ¿eh? Little way down the track, name of Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit. En tu tienda puedes dormir, afeitarte o cambiarte de ropa. Me interesa afeitarme, la verdad. Ya lo comenté hace ya un tiempecillo. Pero yo voy a jugar el juego dos veces. ¡Ojo! Capítulo 2, Mirador de la Herradura. Y estamos en el vídeo número 3. Bueno, me alegro que duren bastante los capítulos. Y espero que haya muchos capítulos. Un par de semanas después. ¡Trofeo ganado! De vuelta al barrio. Rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. El desastre de Blackwater. Todavía no lo conocemos, pero ya nos están contando un poquito, ¿no? José. Este es el reverendo. No, este no es el reverendo. Este es el colega de Dutch. Quite a day. Creo, ¿no? Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Con el que estuvimos Bill, hablando Charles, en la carreta. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. Si no me equivoco, es que Strauss como va vestido diferente. Creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna Como veis, tenemos un poquito más de barba. Tenemos otra ropa, lo cual me mola también. Compendio actualizado, mantén pulsado tal para ver los detallitos. Vamos a verlos. Y tenemos algo nuevo, que es esto. Cámara, te permite hacer fotos del entorno. Vale, y esto pues lo podremos pillar. Si salimos de aquí, me cago en Panini. Pues sencillamente con esto. La sacamos de la bolsilla y a ver, sonríe, campeón. Toma foto.
What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Que te disparo, ¿eh? Que te disparo con el flash. Bueno, flash no creo que haya, pero bueno, en fin. En fin, en fin, en fin. ¿Cómo...? Uy, perdón. ¿Le hago una foto en el culo? A ver, vamos a quitar esto. ¿Cómo quito esto? Guardar cámara, perfecto. Pues vámonos, 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 vámonos. ¿Hacia dónde? Tenemos varios puntos. Al parecer... Antes de nada me voy a poner en esta vista que estoy un poquito más cómodo. Aquí me voy a poder afeitar, eso me da a mí la sensación, pero igual no, ¿no? Igual sí, es que tenemos aquí un espejito. Sí, afeitarse. Un espejo, el cual... Uy, 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 aquí hay un pequeño problema. El espejo no refleja. El espejo no refleja, pero bueno, es lo que hay. A ver, recortar pelo engominado. Prefiero el pelo engominado, pero no tienes gomina para ponerte. Genial. Vamos a recortarlo, todo el vello facial, bigote, perilla, patillas. Vale, ya estaría. Lo del pelo engomillado, la verdad que me gusta, pero hay una cosita que no me ha gustado. Y es que creía que se iba a poner a afeitarse y tal. Pero no ha hecho el acto, ¿no? En fin, de momento nos vamos a dejar este bigote. Antes quería decirlo y no lo he dicho al final. Y es que me interesa jugar con este personaje de forma bastante agresiva. Ya lo visteis al final del capítulo anterior. Que maté a los tres notas. Así que, bueno. Buenis, ¿qué tal? Ahí fumando. Muy bien. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver todo un poquito. Tenemos aquí lo de contribuir. Vamos a contribuir un poco. Y de paso, la pregunta es, ¿podemos mejorar alguna cosilla o dar objeto? ¿Marcharse, dar dinero? La pregunta es, ¿lo que damos? Dar dinero. $15 lo que hay, yo tengo 170, ¿no? Bueno, puedo aumentar bastante, ¿no? Yo qué sé, vamos a darle $20, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Toma, para ti bonito. Menos 20. Vale, la cosa es que no sé hacia... ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De dar más dinero. A ver, sí, entiendo que para la historia, sí... Pues pueden aprovechar por si surge cualquier cosa, comprar comida, lo que sea. Lo entiendo. Mantas y todo el rollo. Pero lo que me gustaría a mí saber realmente es si se puede mejorar la enfermería o algo. Es que ahí arriba hay como cosas extrañas. Creación de mejoras. Esto es. Vale, 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 vale. A ver, ¿qué es esto? Zurrón, alojamiento de Arthur. Vale, 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 vale. Tenemos un montonazo de cosas. Hoguera de guardia. Mejora la hoguera de guardia del equipamiento. Del campamento, perdón. Hoguera principal. Mejora la hoguera principal del campamento. Carrera. Vale, a ver, ¿qué es esto? Alfombra para la hoguera. De momento no tengo nada porque necesito dos pieles de cabra en perfecto estado. Este, qué bonito. O sea, por lo que estoy entendiendo es que solamente podemos llevar un zurrón y tenemos que elegir cuál es el que queremos. Supongo que el de equipo podría ser el más interesante, ¿no? O el de materiales. No lo sé. El de materiales es muy bonito, la verdad. En fin, podemos donar. La pregunta es, ¿donar qué? Bueno, ahí tenemos cositas para donar. Llevas 3, 4 de 5, 5 de 5. Mira, grasa animal. Vale, esto a ver si lo... Donar todo, donar para fondos. Thank you. Vale.
Vale, ok. Suficiente. Vale, no me mola que ponga lo de Astonado. Es como que lo pone dos veces o algo así. Pero bueno. Luego por aquí tenemos algo más, que es como un signo de admiración. Mira, aquí comiendo a tope. Aquí el colegio este que pillamos capítulo anterior. Y por aquí no veo nada, o sea, es como que está aquí detrás, pero no, no lo encuentro. Espérate, igual está aquí justo, ¿no? No sé lo que es. En fin, ¿aquí puedo yo pillar comida? Coger un poquito, pues vamos a pillar, claro. Hombre, por favor. Vale, después de coger un cuenco de estofado tendrás que dejar que pasen unos días para poder coger otro. Vale, entiendo. Pero así comeremos un poquito, nos damos un paseo. Tranquila, monto. Vale, una cosa que me gustaría sería el ampliado ahora mismo. Vale, para ver un poquito qué es lo que tenemos. Tenemos también la medicina. Y a la izquierda tenemos algo más. Tú ve comiendo, venga. Otra cucharada, amigo. ¿Tienes la cuchara al revés? Ah, no. Digo, ostras, el chaval que la tiene al revés. Pero no. Vale, esto es lo del afeitado, sí, ok. Y esta es mi zona de campamento. Vale, luego tenemos zonas de balas. Vale, todo esto me imagino que no puedo hacerlo ahora porque está en oscuro. Que aquí hay como herramientas y que ya podremos en algún momento. Muy bien. Me gusta. Tenemos también más, como más lugares, más tiendecitas. Pero que ni siquiera sale iconos de diferentes cosillas, ¿no? Así que si no sale nada es por algo. O porque no puedo todavía, o porque hay que desbloquearlo más adelante. Vale, aquí es para curarme o algo. Pero como que no puedo hacer nada. Y luego veo aquí un punto negro, el cual me voy a acercar. A ver qué pasa. Ah, mira, comer, coño. Si le tengo que dar a R2, tú. Venga, a tragar. Ahí, a tope. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Buah, chaval, se le acaba todo, ¿eh? Sí, señor. Y además ha visto. Eso me mola, ¿lo ves? Esos detallitos. Lo deja en el suelo. Pero bueno, mira, podemos cortar leña a tope. Todo nos dará un poquito de resistencia, imagino, de fuerza o algo. Digo yo, a ver, cortar placa, como en Skyrim. A tope. Una, dos y tres. Ahí está. Lo llevamos dos. Estos se acaban, parece que se acaban, ¿eh? Vamos a acabarlos, gente. Hay seis, ¿eh? Llevamos, lol, qué bueno. Llevamos tres. Venga, siguiente. Ahí está. Del tirón. Vámonos, siguiente. Se ha costado un poquito más, ¿eh? Y el último. Venga, limpio, limpio, limpio. Ahí está. Como a mí me gusta. Ya, pues, hecho. Día A, 25% conseguido para llegar al nivel 3. Mantener pulsado para ver todos los detalles. Vamos a verlos. A ver qué es esto. Tenemos el nivel 2. Nivel siguiente, 64 de 100. Tenemos que llegar al 100. Y hay 8 niveles, que supongo que será bastante loco el llegar. Peso, perfecto ahora mismo. Bienestar. Vale, ok. Luego tenemos diferentes ventajas también que podremos llegar a acumular, imagino, y todo el rollo. Resumen, porcentaje restante 100%, tiempo restante 106 minutos, tasa de agotamiento 85%, ok, no entiendo mucho de eso. Así que bueno, vale, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a verlo, porque tenemos aquí el mapilla y me imagino, mira, aquí tenemos uno cerca que es Ankel, ya sabéis, el viejete este, con la barba ahí medio podrida, que ahora imagino que no estará tanto, Reverendo Swatson. Vale, y Javier Escuela. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos a irnos aquí cerca, primero a Ankel. Y ya está, amigos. Y ya estaría. A ver qué quiere. Seguramente no trabajar, como siempre.
sabéis que esto baguete. Mira, por ahí están jugando, creo. No me lo parece a mí. ¿Qué estoy haciendo? Están con una conversación, aunque no lo he escuchado, pero bueno. Vale, y aquí porque hay cosas negras, tío, es lo que yo no entiendo. Hacer la colada, no sé qué historia. Ah, mira. ¿Esto para qué es? Rellena con agua la pila. ¿Qué pila? ¿Qué pila? ¿Qué pila? Vale, el objetivo está allí. Venga, pues vamos a realizar estas tareas. Así tal cual. Igual este vídeo dura 2 horas, ¿eh? Os aviso. No lo sé. Espérate que vamos a tener que hacer 24 viajes. Porque eso ya no me convence tanto. A ver. La pila, ¿qué pila, tío? ¿Qué pila? Verter. Pero si está esto lleno, ¿no? Esto también está lleno. Yo no entiendo nada. Bueno, vamos a verter aquí, yo qué sé. Ya está, rellenada, ¿no? ¿O qué? Hecho. Imagino. Pues ya está. Buenos días, compañero. De momento los nombres como que no. Como que de momento los nombrecitos como que no los recuerdo. Al menos de la mayoría va a ser que no lo sé. Vale, a ver, aquí tenemos otra cosa para hacer. Flores, quizás. A ver, agarrar el qué. Un saco. Sí, hay 2, ¿eh? Así que igual tenemos que llevarlo al carro de Person. Vale, Person ya sabéis que es el cocinero, si no me equivoco. Así que vamos a llevarlo para allá. Mientras tanto disfrutamos un poquito del paisaje, de aquí de los personajes que parece que están vivos. Thank you, Arthur. Cada uno haciendo lo suyo, este me dice gracias. O sea que un guay del Paraguay, cancelar tarea, ¿no? ¿Cómo, dónde? ¿Dejar? ¿Aquí? Pues aquí. Perfecto, pues hecho. Vale, vale, pues como que hacemos amistades, ¿no? También. Como que nos llevamos un poquito bien con esta peña igual. Puede que surja en algún momento algún conflicto o algo y nos apoyen. Lo cual pues también molaría, no tener la razón o lo que sea. Aquí de decidir pues poco, ¿no? Pero también molaría el tema de poder decidir, ¿eh? Eso ya sería demasiado. Pero molaría. Y como digo, igual el nota este que nos está mirando así un poco en plan, ¿tú qué haces? Pues no sé, igual en un tercer título está, ¿no? Como protagonista, molaría también. ¿Qué quieres que te diga? Cada uno con su tarea, amigos. Así que genial. Y dejamos aquí. Muy bien. Pues hecho. Conseguido para llegar. Ya estamos al 50%. Encima nos van mejorando. En este caso, el Death Eye, ¿no? Que no sé muy bien por qué. Nos mejora eso en concreto. Por cierto, todavía tenemos algo más. ¿Qué tenemos más? ¿Coger el qué? No me jorobes. En serio, tío, hay 4, ¿eh? Bueno, pues vamos a ello. Total. Es que Bill es muy suyo, ¿eh? ¿Esta es la chica que rescatamos? No, porque creo que era rubia. Aunque no estoy seguro, ¿eh? O tendrán que comer también los caballos y todo el rollo.
Vale, ¿ya estaría o todavía queda algo más? Quedan tres más, ¿no? Me cago en todo. Bueno, serán para todas las zonas de caballos, imagino. Hello, Arthur. Hola, buenas. Esta es la que manda en las mujeres, supongo. Como la... ¿cómo decirlo? Como la madame, ¿no? Por así decirlo. Más o menos. Bueno, colocamos por aquí. 75% conseguido ya, ojito, porque, mira, hemos terminado esta zona. Como veis, ya no nos deja más. Así que genial, eran dos. Muy bien, pues tenemos el 75%. No sé si rellenado. No, no, imagino que rellenado no. Imagino que es en plan de para llegar al siguiente nivel. Por lo cual, pues, estupendo. Y aquí está Arankel sin hacer nada, el muy cabroncete. ¿Cómo no? Míralo, ahí está. ¿No me puedo agachar? Bueno. Una patada, ¿no? Ahí está. Careful not to work yourself to death there, uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Nos da un aspecto el bigote interesante. Find anything out? Sure, I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. De tipo duro y todo, ¿eh? Oh, cuidado. Cualquiera se mete conmigo, con mi bigote. Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Sí, señor. Can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Bueno, pues nada, vámonos en carretilla. Buah, tío, ¿eh? Todo naturaleza, como mola. Y este tronco ahí medio rotillo. A tope, esto me recuerda un poco al... al Red Dead Redemption 1, la verdad. Un poquito, cuando llegamos a Abigail al pueblo y conoció también a la chica esta que nos curó, no me acuerdo nunca de su nombre, me cago en todo. No, ay, no tenemos. Sería interesante el poder cazar mientras o algo, ¿no? Pero claro, como no tenemos nuestro caballo. Por cierto, ¿a ese qué le pasa, tú? Mierda, los caballos, conoce una... No, 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 no. Y se ha ido corriendo. Quería ayudarle. Quería ayudarle, tío. Como tenía esa infundada del arma, pues le ha apuntado sin querer y se ha cagado vivo, ¿eh? O sea, apuntarle y largarse. En fin. Hemos perdido la oportunidad, gente. Do I look like I got the energy to waste on charity? The fool can get his own horse. I don't believe you're quite that cold, Mr. Morgan. Oh, I'm colder than you realize. Me adelantando está por la derecha, qué temerario. Very inspiring, Arthur. Huele a oveja, ojo, ojo, porque necesitamos. Where is that uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Pues sí, muy pequeñita. No deberíamos meternos aquí en problemas, ¿eh? Molly tiene que ser la señora mayor. Vale, vemos por aquí un resto de armas a la izquierda. Uy, 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 con el barro o las ruedas. Dejan que desear, ¿eh?
Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. Mira, esto es lo que se vio en el primer trailer, prácticamente. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Incredible. What's the matter with you? Vale, pues, okay. All right. Here we are, just like I said, the cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble. Don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. I imagine Paris and Valentine. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot sí, killer. Claro. Que me lo creo. Mira, esta casa está en construcción. I'm not gonna ask why. Ahí arriba uno construyendo todo. Man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Okay, pues vámonos. Como veis, no tiene la barba sucia, no ha fumado tanto ni se alcoholiza tanto. So, what do you need? Aunque es decirlo para que pille whisky a tope, ¿no? Para comprar un objeto que veas en la estantería de la tienda, mira hacia el catálogo. Vale, examinar. Acercar, comprar, cambiar vista, maíz dulce. Vale. No me interesa comprar nada, la verdad. Vale, pues me voy a comprar este sombrero y ya terminaría el pase de modelo que acabo de hacer. Madre mía, me he quedado sin nada, gente. Este sombrero está un poco así sucio, pero bueno, es lo que hay, gente. ¿Qué se le va a hacer? En fin, terminamos con esto, que fijaos todo lo que hay, ¿vale? Seguramente no lo habré enseñado porque es una locura. Accesorios, botas, accesorios serían las espuelas también. O sea, es una maldita locura. Luego tenemos otras partes que no he mirado, pero que hay una locura también. Caza y pesca, que bueno, ok, la verdad que ni idea. Flechas, mira, flechas sí que podría pillar alguna. Un conjunto de, venga, sí, vamos a comprar el máximo, parece ser, y ya estaría. Vale, pues tal cual. Porque la munición matando y demás, pues con eso ya me basta. Vender, he intentado vender algo, pero es que realmente no me interesa vender nada. Porque primero se vende por muy poco precio y este ahí dándole el whisky. Con el tiempo que he tardado, ya tengo que beber ya la botella. And to be down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Supongo que habrá diferentes lugares y todavía con más clase o algo. Mira, estamos borrachos, ¿en serio? I think I got something good. What? I snuck into this fancy house, acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a no jodas de equipaje, porque me acabo de comprar equipaje ahora mismo de ropa y demás. In some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Sí, sí, la no pinta muy bien. Vamos a reventarle la boca a alguien. You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! Intervenir del tirón. Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey! Hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now.
making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. Uy, pues le había dado a disparar, ¿eh? No me ha dejado disparar, pero... Bueno, ahora sí que me deja, pero no le voy a disparar por la espalda. Okay. Thanks, Arthur. De nada, pero si vamos conjuntaditos... Eso significa algo. Vale, voy a buscar a Karen. ¡Karen, voy a por ti! ¿El hotel? Vale, el hotel es este de la derecha. Hola, buenas, ¿qué tal? Toma. Te la llevas puesta, amigo. Mira, este es para vender comida y demás. Vale, a ver. Que me rayo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Hemos muerto, pero espérate, a ver. Me cago en... Has abandonado a Karen, pero ¿cómo voy a abandonarla? Pero si va por ella. ¿Pero por dónde querías que fuera? ¿Por la parte de atrás o por dónde? No sé, me queda un poco loco, ¿no? He dado la vuelta a la manzana. ¿Otra vez esto? ¿En serio? Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you bitch. Hey. Hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. Te reviento, ¿eh? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Vale, a ver. Okay. Thanks, Arthur. De nada. Está esto cerrado. A ver esta parte. Mujer. Gracias. Can I help you, sir? Sí que me puedes ayudar. You looking for a room? I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella, mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. No trouble now, please. Problema en mi segundo nombre, amigo. 2B. A ver, a lo mejor la de abajo ya lo cuentan como primera, ¿no? Sí. 2A, 2B. Friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here. Reviento, payaso. No puedo utilizar. What the hell are you doing? A saquear. Mira, te saqué de paso. Not very well. You okay? No ha tenido ni un puño. Fine. El payaso este. Sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Muy bien. ¿Pateamos? No puedo. Vale, digo, a lo mejor podemos robar o algo, ¿no? Molaría también, te digo. Bueno, pues nada, está todo cerrado. Ok. Me iba a volar la cabeza, ¿eh? Si me hubiesen dejado. Pues sígueme. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. Yeah. All right, now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get... I don't like this. Me neither. Go
voy a volar la cabeza, amigo. Mira, te voy a volar la cabeza. Aquí no, porque estamos en la ciudad y no quiero comprometer tampoco a la banda. Voy a reventar campeón. No puedo dispararle. No puedo disparar. No puedo disparar, ¿eh? Ahora sí. No, ahora ya no. ¿Qué cojones? Mira, se ha caído el muy pringado. Ah, jaja. Espérate. Asunto resuelto. Sí, señor. Asunto resuelto. Misión completada, mantén pulsado para ver. A ver, sociedad educada, estilo valiente. Devuélvele el caballo perdido del carro a su dueño. No lo hemos hecho. Encuentra a Karen en menos de 45 segundos. Tampoco lo hemos hecho. Me cago en todo. Podemos repetirlo y tal, lo cual mola. Muy bien, pues ahora tenemos diferentes zonas. Vamos a bajar el arma, por cierto. Y aquí tenemos indicadores. Indicadores, por ejemplo, al... ¿Puedes volver el caballo que robaste a su dueño en Valentín para ganar o no? No, ¿pa' qué? Ah, cojones, aquí está. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Can't we be friends? Hombre. Get out of here. You're not kind, mister. You're not kind at all. Estaba por apuntarle con el arma, pero vamos a relajarnos un poco. Estoy poniendo los nervios, ¿eh? Me estoy poniendo muy nervioso. Y no creo que la gente del pueblo los quiera. Quiera verme aquí nervioso. Porque mira lo que hago nervioso. ¡Me caigo! A ver, ¿esto qué es? It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Boozy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well... I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I'd prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Ooh. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him.
Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop house. Vale, okay, un momentito que me molesta una cosilla. Vale, ya. Examinar el documento. ¿Qué documento? Fotografía. Vale, aquí vemos las diferentes fotografías. Y por ejemplo, tenemos esta. LOL, a tope. Vale, leer. La gran dama de los pistoleros. La viuda de la dinamita. Pista, por última vez, cerca del pantano de Blue Water. Muy bien. Qué chulo, tío. Y tenemos que buscarlo ahí. Ah, pues mola. Sí, señor, mola bastante. Venga, vamos con Javier Escuela ahora. Vámonos. A ver, espérate, amigo. Por aquí hay algo más. A ver qué hay. Eso no querrán problemas, ¿no? Porque problema es mi segundo nombre. Step right up, Valentine. Step right up. Comprar el periódico, ¿por qué no? Tenemos un dólar 71. Venga. Me sobra el dinero, chavalín. Ok, comprado, ¿no? ¿Se supone? Ya has comprado todos los periódicos disponibles. Ok. ¿Y no puedo leerlos o qué pasa? Bien, podemos hablar con... Hey, watch it. Gentlemen. Hello. Evening, mister. Evening, partner. Greetings. Well, I use this space as a blacksmith too, so let me know if you need me to grab something. Personalizar, ver el catálogo, perdón. Aquí no me voy a detener mucho porque no tengo dinero. Ya me cago en Panini. Estupendo. Ok, compañero, yo te atracaría ahora mismo. Pero no, no lo voy a atracar, no porque no sea malo, que lo soy, soy bastante malo, pero tampoco soy tan estúpido como para meterme en problemas. Y luego por aquí, ¿qué tenemos? Que aquí hay como dinero, tú. Jerry, buenas. Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Sí, señor. Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that, till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a feller to pass a quick judgment. But I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down sí, huckster. Eso me gusta, gente. Esto poisoning me folks mucho. With his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of... sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. Me interesa, me interesa. Sí, señor. I'll see what I can do. Well, good luck. Al norte de aquí. Al norte de aquí. Oh, and we need yeah. him alive. That's an important point. Sí, 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 lo sé. Al norte. Por allí sería. Vale, además ya sale como fijado, gente. Vale, vamos a ir a por él, ¿eh? Del tirón. Este caballo no es nuestro caballo.
Y está anocheciendo, gente, o sea que mola. Vale, perdona que conduzca tan mal, pero es que está... Estoy aquí también con los auriculares que no me dejan escuchar bien. Has creado un vínculo con el caballo, ya, pero... Vale, 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 a ver, vamos a... ¿Matar al caballo? ¿En serio? Qué bueno, ¿no? Estamos lejos de la ciudad, ¿no? ¡Lol! Madre mía, chaval, que me ha apuntado. Aquí cada uno va con arma, ¿eh? A ver qué tiene. Menos honor y un dólar, tío. Todo por esto. Bueno, en fin. Es lo que hay. Es lo que hay. No pasa nada. A ver, podemos bajar por aquí y todo el rollo. Estupendo. Se supone que está por aquí. Lo queremos vivo, ¿eh? Lo queremos vivo. Vale, estamos llegando, ¿eh? A la zona. Oh. Ahí hay alguien. Enfrentarse, pero a ver, me cago en todo. You Benedict Albright? Oh, no, ya sí. Kind of look like him. I was told he'd be up here. ¿Qué es él, tú? Not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. No tiene mucha pinta de ser malo, ¿eh? Pero bueno. Good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Madre mía, estás todo fuerte, amigo. Pero dale. Oh, you saved me. Now come on, buddy, let's make this easy. What, you're taking me in? It's just for questioning. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping.
They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump! Or what? You can't shoot me, huh? Please, I'll take my chance. Come in! My friend! Really do not like you. Ya, pues nuevo caballo, ¿no? Ayúdeme, dice. Me cago en todo, ayúdeme. Por ahí va el colega. Ah, no, 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 que sigue el nota. Que quería que... Quería que lo tenía ya, por ahí. Venga, vamos, 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 vamos. Por ahí va, por ahí va. Vale, 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 ok, ok, ok. Lo veo, lo veo, lo veo. Venga, dale, 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 dale. No me tenía que haber metido por ahí. Por favor, que no muera. Vale, vámonos. Ahí está, sí, señor. El lazo es, vamos, larguísimo, tú. A ver, antes te voy a saquear, amigo. A ver qué llevas. $2. Y tónico milagroso y caramelos. Genial. Pues vámonos. Vale, y este es el nuevo caballo. Eso es algo que yo no comprendo del todo, los caballos, tío. Me dicen que tengo que tener afinidad y todo el rollo, pero si estoy cambiando de caballos cada 2x3, pues como que eso ya no me mola tanto, ¿no? Además, que yo quiero tener un caballo específico, comprarlo. No sé, un caballo de estos morenos completo o negros completo. Incluso, no, blanco. Pero si es con manchas, tampoco, tío. No sé, me gusta más el típico que es negro y todo el rato. Bueno, gráficamente, a ver, gráficamente el juego no es lo que nos mostraron, ¿vale? Porque ya simplemente viendo el cielo, que sí, que se ve muy bien, pero no es tan parecido como en los trailers. Pero vamos, aún así está muy bien. Toma. You do seem to keep blacking out. Oh, sir, this isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't feel very well. I told you to shut up. Who made you judge? I'm only in it for the money. Come on, then. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. We don't understand you more, and that's the... Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. ¿Dónde lo meto, compañero? Mrs. Caldorp was, just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. ¿Qué celda, tío? There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. Me hubiese molado que me hubiesen dejado decidir, ¿no? Si dejarlo con vida o no. $50. Here. Thank you. O sea, si dejarlo libre o traerlo, me refiero. Please, remember what I told you. ¿Me da $50? Tampoco es tanto, ¿no? Creo yo. Sí, $50. No, no sé, no veo que sea mucho. Esto, por cierto, está cerrado, ¿no?
Vale, podríamos... podríamos robar o algo. No, no, no podemos robar. Jo, qué pena. Molaría que pudiéramos robar, ¿no? ¿En serio me hago daño, tío? ¿En serio? ¿Un saltito de ahí? Bueno. Vale, lo que digas. En fin, yo creo que podríamos dejarlo por aquí, ¿no? Sí. Justamente por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado como siempre. Ahí vemos a escuela. Y nada, hemos estado haciendo misiones secundarias, por así decirlo. El capítulo que viene pues seguiremos haciendo alguna que otra más y seguiremos viendo cómo nos desenvolvemos. Me deja el bigote, hemos cambiado un poquito de ropa, he perdido todo el dinero que tenía, pero bueno, soy feliz. Hemos ganado 50 pavetes por traer al nota S. Y nada, veremos qué pasa en el siguiente capítulo. Y yo, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.